Una advertencia. Probablemente después de escuchar esta historia dejes de creer que las espadas son las armas más geniales, ya que nuestro héroe, después de muchas adversidades, se convirtió en el más perrón de todos, solamente usando su escudo. Iniciamos la historia con un joven solitario en la cima de una montaña, observando el sombrío paisaje. Por desgracia, su momento edgy es interrumpido por una chiquilla que deja caer su balón hacia el misterioso joven. Cuando este se acerca para entregárselo nuevamente, nuestro prota despierta de ese extraño sueño. Naofumi Iwatani es un chico universitario que es básicamente un otaku premium. Esto porque el prota solo se dedica medianamente a sus estudios mientras sus padres le dan una mesada, lo que le permite tener dinero suficiente como para gastarse todo en figuritas de lolis, sin la necesidad de tener que buscar un trabajo. Además de gastarse todo en sus fetiches de otaku promedio, el prota le gusta pasar su tiempo libre en la biblioteca. Es aquí donde un libro en particular llama su atención. El título de este es Las Cuatro Armas Sagradas. El otaku premium cree que se trata de la novela de algún anime, así que se pone a leer un poco. El libro habla sobre cuatro grandes héroes que portan las armas definitivas: espada, lanza, arco y nada más, el escudo. Justo en ese momento, un portal mágico transporta al prota hacia otro mundo. Aquí él, junto a otros tres chicos, son recibidos por hechiceros mágicos, dándose cuenta de que cada uno posee una de las armas que especificaba el libro, siendo la prota el héroe del escudo. ¡Qué maravilloso! Aquí los hechiceros explican que utilizaron un antiguo ritual mágico para invocar a los héroes legendarios para que estos le ayuden a salvar el mundo, aunque casi de inmediato todos, a excepción del prota, se niegan a la petición porque pues hay cosas más interesantes que hacer que salvar un mundo que ni siquiera conocen y ni siquiera es suyo. Pero aún así aceptan tener una audiencia con el rey de Melromarca para negociar las recompensas por sus servicios. Una vez frente al rey, cada uno de los héroes se presenta. El primero es Renamaki, a quien se le otorga la espada. Le sigue Motoyasu Kitamaru, el portador de la lanza. Y luego está Itsuki Kawazumi, el chico del arco. Y por último, nuestro prota, el todopoderoso, quien tuvo que conformarse con el escudo. Para ponernos en contexto, el rey nos explica la situación actual de este mundo. Básicamente, en este existe una profecía apocalíptica que dice que dentro de poco llegarán varias olas de destrucción. Acá acabarán con la realidad tal y como la conocemos. Por ese motivo, cada reino cuenta con un reloj de arena para avisar ante cada una de las olas. De hecho, justo antes de la invocación de los héroes, la primera ola sacudió todo Melromag. En este evento, se necesita de la ayuda de invocables aventureros y de soldados del reino. Pero es un hecho que la segunda y la tercera ola serán aún peores, tanto que ni siquiera todo el ejército del reino le podrá hacer frente. Así que finalmente el rey le pide a los héroes que trabajen juntos para asegurar la protección del reino, a lo que los muchachos aceptan, siempre y cuando se les dé una buena recompensa a cada uno. Después de observar sus estadísticas, los cuatro chicos deciden formar un equipo para aumentar sus niveles y estar preparados para cuando la amenaza llegue. Pero en ese momento, se les explica que deben de viajar y fortalecerse por separado, ya que las armas legendarias se repelen entre sí, lo que significa que si forman un grupo entre ellos, entonces no podrán elevar al máximo las capacidades de estas. Después de ello, los héroes son enviados a su habitación y obviamente el grupo intenta conocerse un poco mejor antes de separar sus caminos. Mientras la conversación avanza, los chicos ya se dan cuenta de que cada uno proviene de un Japón distinto, es decir, cada uno pertenece a otra dimensión, siendo que una de las pocas cosas que cada dimensión tiene en común es que el escudo es siempre
siempre el miembro más débil y menos resaltante en cada equipo. Aún así, el prota se siente motivado porque cree que este nuevo mundo es una nueva oportunidad para iniciar desde cero y conseguir a una linda chica sabrosa. Al día siguiente, antes de su partida, un grupo de soldados y aventureros escogen a uno de los héroes para formar parte de su equipo. El problema es que nadie quiere a nuestro querido Otaku. La razón es que, a diferencia de los otros, él es quien parece más inexperto de entre los cuatro. Es en ese momento donde Mei Sofía, una linda mujer, se ofrece voluntariamente para ser parte del equipo del Otaku. Pero qué maravillosa niña. Luego de esto, a cada héroe se le entrega un saquito de monedas para que puedan comenzar cómodamente su viaje. Y por lástima le dan un poco de dinero al prota. El viaje comienza y la pelirroja le da un tour por el reino a su nuevo amiguito. La primera parada es una tienda de armas. Aquí el prota se interesa por las distintas espadas, pero por desgracia no puede equiparse con ninguna, ya que una de las reglas de las armas legendarias es que deben ser la única arma en el inventario de su portador elegido. Aún así, para no irse con las manos vacías, el muchacho se compra una cota de mallas. Luego de salir de la tienda, el chico va a romperse la madre con unos bicharracos menores para aumentar su nivel. Aquí descubrimos que su escudo le otorga bastante tolerancia al dolor y que para mejorarlo tendría que absorber múltiples bestias. Después del entrenamiento, que duró toda la tarde, el dúo se dirige una vez más a la tienda de armas, en donde el prota intenta negociar y conseguir algún que otro descuento. En medio de la conversación, la pelirroja llena la mesa con un montón de objetos, y aunque comprarlo todo no lo dejará en la miseria, ciertamente es un gasto bastante grande. Aún así, la chica, y principalmente sus atributos femeninos, pero qué hermosa mujer, logran convencer al prota de comprarlo todo. Más tarde, después de hospedarse en una posada, el dúo comparte una deliciosa cena. Luego de esto, el prota le agradece a la pelirroja por formar parte de su grupo, a pesar de ser un inútil del escudo. Luego del emotivo momento, a la mañana siguiente, el otaku despierta sin su dinero y sin sus pertenencias. Y por si fuese poco, un grupo de soldados que llega de la nada lo arresta por órdenes del rey. Una vez en el castillo, el prota es tratado como basura por todos. Es aquí donde la pelirroja, "¡Maldita cerda, cómo fuiste capaz!", dice haber sido profanada por el héroe del escudo. Crimen que en este reino es castigado con una ejecución inmediata. El chico de la lanza se presenta como testigo, ya que según la historia de la pelirroja, esta fue a su habitación luego de haber sido abusada. Obviamente el prota exige que lo liberen, porque ni siquiera hay pruebas de que confirmen que haya hecho algo tan despreciable como eso. Es aquí donde uno de los soldados muestra la ropa interior de Main, la cual fue encontrada en la habitación del agresor del escudo. En ese momento, Naofumi se da cuenta de que todos los momentos que pasó al lado de su ex compañera, la zorra, fueron más que un teatro para lograr manipularlo. Debido a esto, el chico exige ser enviado a su mundo, pero desafortunadamente, los héroes no pueden volver a casa, al menos que acaben con la amenaza mundial. Y tampoco pueden invocar a alguien más como nuevo portador del escudo, debido a que necesita que los cuatro héroes mueran antes de poder invocar a otro nuevo. Es por esto que nuestro prota logra sobrevivir un día más, y mostrando su desprecio hacia sus ex compañeros, les arroja las pocas monedas que había conservado y se larga del castillo, perdiendo así su dinero, posesiones, reputación y también su honor. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Mientras vaga por el reino, el chico se encuentra nuevamente con el vendedor de la tienda de armas, quien obviamente, al igual que todos en el reino, se enteró de su supuesto crimen. Y cuando lo acorrala para darle un puñetazo, nota algo en la mirada del chico que lo hace cambiar de opinión. Así que en lugar de partirle su madre, le obsequia ropa nueva. Luego de esto, finalmente Naofumi hace lo que cualquier hombre acusado de un crimen que no cometió haría: desquitarse con todo lo que se encuentre. En este caso, los bicharracos naranja de antes.
antes. Un día pasa y a pesar de haber peleado toda la noche, el prota solo logró subir al nivel 2. Afortunadamente tiene la piel de las criaturas que logró derrotar, así que entra al reino una vez más para venderlas. Y aunque un mercader intentó hacer ser listo con él, nuestro prota logra intimidarlo para conseguir un precio justo. Así que de inmediato fue a pagar la deuda que tenía con el viejo de la tienda de armas. Los días pasan y gracias a las habilidades del escudo, Naofumi obtiene ingresos bastante importantes. Una noche, un grupo de idiotas intentan engañarlo diciéndole que se unirán a su equipo, pero en realidad esto solo era una estrategia para acorralarlo y robarle sus pertenencias. Estos podrían ser muchos, pero no muy inteligentes, por lo que el prota logra ahuyentarlos sin demasiado esfuerzo. En ese momento, un hombrecillo siniestro se acerca al otaku con una propuesta interesante. Naofumi es guiado hacia una carpa de circo, y aquí el hombrecillo explica que se dedica al negocio del tráfico de humanos. Más específicamente, al de los semi-humanos. Resulta que estos se venden como esclavos, y que además poseen una maldición que los obliga a ser completamente obedientes. Luego de pasear por un buen rato, y a cambio de 30 monedas de plata, el prota se decide por una pequeña chiquilla de nombre Raftalia. Gracias al símbolo de la maldición y a la sangre del prota, se establece un vínculo entre ambos que impedirá que la chica pueda traicionarlo. Y con el dinero restante, le compra algo de ropa y también una daga a la pequeñuela. Además, le ordena a la chica semi-humana que acabe con un monstruito para probar sus habilidades, lo que provoca que ambos ganen un poco de experiencia. Luego de esto, el otaku del escudo decide ir a entrenar lo antes posible, pero al percatarse de que la chiquilla que acaba de comprar tiene hambre, se detiene en un restaurante, y en particular, el menú infantil hace que la pequeñuela se ponga muy feliz. Más tarde, y después de entrenar un poco, Raftalia le pregunta a su nuevo amo por su identidad, a lo que el prota responde que él es el héroe del escudo. Declaración que provoca que la pequeña furra recuerde una conversación con sus padres, en donde estos le dicen que, según la leyenda, a diferencia de los demás, el héroe del escudo es una amable persona que valora y no discrimina a los semi-humanos. Esa misma noche, la chiquiñuela tiene una pesadilla que la hace revivir un trágico recuerdo. Resulta que el día en que apareció la primera ola, sus padres tuvieron que sacrificar su vida para conseguir que su querida hija sobreviviera. Esta pesadilla y el trauma tan intenso provocan que la chiquilla se despierte gritando en medio de la noche. Al día siguiente, nuestro héroe consigue algo más de dinero al vender medicina preparada por él mismo. Esto gracias a que el escudo le permite recolectar y combinar hierbas con más facilidad. Y luego de comprar una pelota a su compañerita, se hospedan en un hotel, pero no sin antes advertirle al recepcionista que la chica podría ser un gran escándalo por la noche. Pero no es por lo que piensas, maldito saldo. Más días pasan y en estos se forma una relación bastante similar a la de un padre con una hija entre el dúo protagónico, vínculo el cual se hace incluso más fuerte después del ataque de un conejo. Sí, de un conejo. Pues es en este momento en donde el prota revela que para tener una oportunidad de ser fuerte y derrotar a las calamidades de la próxima oleada, necesita un compañero capaz que sirva como su espada mientras él sea el escudo. Luego de estas palabras, la chiquilla se llena de determinación, ya que le ha tomado cariño al prota y no quiere ser abandonada por este. Luego del feroz ataque del conejo, el dúo actualiza su inventario y parten hacia Ryute, una ciudad cercana. Una vez aquí, el otaku y la furra van hacia las minas para conseguir dinero a cambio de los materiales que se encuentran en la zona. Por desgracia, las minas están custodiadas por un perro demoníaco. Además, la chica no es de mucha ayuda, ya que el monstruo que acabó con sus padres y su aldea también era uno con apariencia del perro, lo que le hacía revivir su trauma. Naofumi logra esquivar el ataque de la bestia gracias a la recién adquirida habilidad de su escudo para transformarse en una cuerda. El prota le dice a su compañera que sin
ayuda, no podrá evitar que más desgracias como la que le sucedieron a ella sigan ocurriendo. Pero es inútil, la niña simplemente no puede vencer sus miedos. Por este motivo, el héroe del escudo le ordena a la chiquilla escapar mientras él hace de carnada. Básicamente lo mismo que sus padres hicieron en el pasado por ella. Y al recordar eso y no querer pasar por todo el dolor de quedarse sola otra vez, Raftalia finalmente actúa y se lanza en contra de la bestia, logrando apuñalarla. Y gracias al trabajo en equipo y principalmente a la nueva habilidad del héroe que le permite materializar un escudo en el aire, el dúo consigue ganarle a la criatura y se sella una victoria con un emotivo abrazo. Una semana después, el Otaku Premium se siente bastante confiado, pues su estado ha adquirido un montón de habilidades útiles. Además, su compañera ha alcanzado el nivel 18, demostrando ser una compañera ideal. Aún así, Naofumi no puede evitar preocuparse, ya que según sus cálculos, la próxima ola está próxima en aparecer y teme no ser útil para combatir a la amenaza. Pero dejando esto de lado, el equipo visita su armería de confianza, lugar en donde además de adquirir una espada mágica, el prota encarga una armadura a su medida. Luego de esto, la furra y el otaku van a un restaurante cercano para atragantarse con lo más barato del menú. Al día siguiente, y equipado con su nueva arma, el prota se dirige hacia la iglesia, ya que en esta se encuentra un reloj de arena que indica el tiempo exacto en el que aparece la segunda ola. Además, el tipo de la armería le explica que cuando ese momento llega, cada héroe y sus compañeros serán transportados de inmediato al punto de ataque. Cuando Naofumi escanea el tiempo del reloj de Alena, se encuentra con sus ex compañeros, quienes se burlan de él por continuar con un inventario tan débil después de tanto tiempo. Es aquí en donde el pozo de la lanza intenta seducir a Raftalia, provocando la ira del prota y que abandone el lugar. Pero como ser un imbécil es su actitud favorita, el héroe de la lanza le dice a la furra que tenga cuidado con Naofumi, ya que la realidad es que es un criminal. Luego de esto, el día de la calamidad finalmente llega. Unos segundos antes de partir hacia, seguramente, el combate más difícil hasta la fecha, Raftalia le confiesa a su querido compañero que conocerlo cambió su vida y que está orgullosa de estar a su lado. Después de esas sinceras palabras, el tiempo del reloj llega a cero y todos los héroes son transportados a la batalla. El objetivo del dúo protagónico es defender a la ciudad de Ryute, ya que aún hay muchos civiles en la zona. Naofumi hace de carnada y se deshace de los monstruos esqueletos, mientras Raftalia guía a los civiles a un lugar seguro. El Otaku Premium demuestra que el escudo es una arma bastante versátil y poderosa, logrando encargarse de numerosas criaturas gracias a su intelecto e ingenio. Además, cautivados por su valor y heroísmo, varios civiles deciden unirse a la pelea. Por desgracia, en este momento, el hermano con esteroides de los esqueletos aparece, amenazando la seguridad de todos. Afortunadamente, la furra llega justo a tiempo para servir como la poderosa espada del héroe del escudo y acaba con el monstruo. Aún así, las malas noticias continúan cuando un ataque aéreo por poco y lastima de gravedad al dúo protagónico. Este ataque fue lanzado por el ejército real, lo que provoca la ira de la furra, ya que hacer eso fue una falta de respeto hacia su querido compañero. Aún así, Naofumi decide ignorar a los guardias, porque justo detrás de ellos hay otro gigantón como el de antes. Unos cuantos soldados deciden apoyarlo en su misión de proteger al pueblo, mientras los otros se largan a lamerle las bolas a los demás héroes. Luego de muchos esfuerzos, finalmente la segunda ola es detenida, principalmente gracias a los esfuerzos de los otros tres héroes, quienes fueron inmediatamente a atacar a los monstruos jefe. Aún así, fue nuestro querido Otaku quien salvó la vida de cientos de personas al dedicarse a proteger la ciudad. Para cobrar la recompensa por haber servido como héroe, nuestro prota se ve obligado a asistir a un festín en celebración de la victoria. Y aunque está alejado de todos y todo, el pozo de la lanza decide ir hacia donde se encuentra para desafiarlo a un duelo. Esto porque, según él, es despreciable que un héroe posea un esclavo. A lo que el prota le responde que ese no es asunto suyo. Y además, en el reino de Melromag, la esclavitud no está prohibida. El motivo del combate no solo es absurdo, sino también una pérdida de tiempo. Así que nuestro prota solo decide que
ignorará al hijo de la lanza. Sin embargo, el rey decide intervenir y anunciar que si ese combate no se da entre ambos, entonces no tendrá más opción que confiscar a la semi-humana, asumiendo que esta solo le es leal al héroe del escudo por ser víctima de una maldición. Furioso, Neofumi no tiene más opción que aceptar el enfrentamiento y salir vencedor para recuperar a su querida compañera. El combate inicia y, para sorpresa de todos, es el héroe del escudo quien tiene la completa ventaja, logrando humillar al bastardo imbécil de la lanza gracias a su habilidad de ingenio. Por desgracia, la asquerosa pelirroja interfiere en el combate, haciendo que la ventaja del prota desaparezca y por consecuencia pierda la batalla. Cuando nuestro héroe explica la situación, nadie cree en su palabra. Le hicieron trampa, lo que lo hace revivir el horrible momento en que fue acusado de aquel crimen. Aquí nos enteramos de que Mane es en realidad la princesa del reino. Es por este motivo que el rey desprecia tanto al prota. Víctima de la desesperación, Naofumi imagina que su compañera, al igual que todos, lo desprecia por ser el inútil del escudo. Pero la realidad es otra. Raftalia abofetea al imbécil de la lanza, explicando que su querido amo no es una mala persona y que la única ocasión en la que utilizó la maldición a su favor fue para que ella pudiera superar sus miedos. En medio de la discusión, los otros héroes se llegan para aclarar que Naofumi tenía razón y que Mane utilizó magia para otorgarle la victoria al imbécil de la lanza. La furra va con su querido héroe, pero este no logra salir de la desesperación y genuinamente cree que la chica con la que convivió hasta ahora solo quiere utilizarlo para luego traicionarlo, todo por culpa de ser el inútil del escudo. En este momento, Raftalia confiesa que ya se había enterado de los rumores acerca de su compañero y que aún así permaneció a su lado porque sabe que él jamás haría algo como eso. Además, el escudo que tanto odia es un reflejo perfecto de su portador, al ser una arma noble que siempre se coloca al frente para evitar que otros se salgan lastimados, diciéndole una vez más que ella es su espada y que siempre estará para él. Palabras que provocan la lágrima de nuestro muchachito. Al día siguiente, la hermosa mujer, que inicialmente era una pequeña niña, nos explica que los semi-humanos crecen acorde a su nivel. Es por eso que ha crecido tanto en tan poco tiempo, eres una furra sabrosa. Más tarde, mientras el dúo comparte el desayuno, Naofumi, por primera vez desde que fue acusado de un crimen que no cometió, finalmente es capaz de sentir el sabor de la comida. Al día siguiente, Mirelia Kumalromak, la reina de Melromak, mantiene una conversación con una misteriosa enmascarada acerca de los héroes y de los planes que podrían tener las otras naciones. Pero dejando esto de lado, volvemos al castillo real, lugar en donde cada héroe es recompensado por haber salvado el reino en la segunda ola. Sin embargo, el rey decide que dejará al prota sin una recompensa, ya que directamente se les descontará el coste de haber liberado a su esclava de la maldición. Afortunadamente, en su defensa, los héroes del arco y espada le dicen al rey que no pueden permitir eso porque el vencedor del combate fue Naofumi. Además de que, de no ser por él, cientos de personas hubieran muerto en el ataque de los monstruos. Gracias a la presión de estos héroes, nuestro prota termina recibiendo un pago más o menos decente. Y luego de esto, abandona el castillo. Para demostrar su lealtad, nuestra querida furra sabrosa decide hacerse una nueva marca de obediencia. Y aprovechando que el hombrecillo siniestro vende un poco de todo, el dúo decide comprar un huevo de filolial, que son básicamente las opas de este mundo. Wey, nos van a desmonetizar. Pero son avestruces. Al pasear por la ciudad, el anciano de la tienda de hierbas le obsequia a nuestro otaku un libro en recompensa por haber salvado a su familia en la ciudad de Ryute. Mismo escenario que se repite en la tienda de magia. Además, aquí la encargada nos explica que las aptitudes mágicas de Naofumi son de sanación y curación, mientras que las de la furra son de luz y oscuridad. Para que el dúo pueda sacarle provecho a esta información, la anciana les regala un libro mágico en agradecimiento por haber salvado a su querido nieto en la segunda ola. Al día siguiente, un polluelo nace del huevo. Y pasado dos días, este se vuelve una grande, enorme y gorda como te gustan. Interrumpiendo el momento, la asquerosa pelirroja junto a los guardias reales
anuncian a que por órdenes del rey, el nuevo gobernador de Ryute será el idiota de la lanza. Además, establece que los aldeanos se les cobrará un peaje de 50 monedas de plata por entrar y salir de la zona. Ante esta injusticia, Naofumi sale en defensa del pueblo, exponiendo al rubio su imbécil pardo y idiota, explicando que pagar esa cantidad de dinero es una tontería. En vista de que los aldeanos están de su lado, la asquerosa pelirroja intenta intimidarlos con sus soldados. Es en este momento en donde la enmascarada del principio se aparece frente a todos, junto a un grupo de otras con ella. Y frenando el ataque, le da un pergamino a la princesa. Luego de esto, la pelirroja desafía a un duelo al héroe del escudo por el territorio de Ryute. Y aunque al principio el prota rechaza la idea, es convencido por los aldeanos, ya que estos lo reconocen como su salvador. El duelo será una carrera de caballos, solo que en lugar de caballos será sobre los lomos de un dragón y un pajarraco. Obviamente, el tipo de la lanza tiene que ir a molestar de vez en cuando, así que se burla de la, vamos a llamarla avestruz, para que no nos desmonetice, del prota. Por fortuna, el karma instantáneo llega cuando nuestro querido pajarraco le atina una patada en sus partes bajitas, bien bajitas porque es chippy, ni siquiera está en sangre. Dejando esto de lado, y una vez que el rubio se recupera, la carrera inicia. Como ya es costumbre, nuestro héroe tiene tanto la delantera como la ventaja completa, por lo que los caballeros comandados por la asquerosa pelirroja se ven obligados a hacer trampa. Y aunque pierde la primera vuelta, nuestro héroe y su leal pájaro no se rinden y remontan en un último segundo, ganando por un pico de ventaja. Obviamente, Main intenta acusar al prota de haber hecho trampa, pero en su rescate, las enmascaradas de antes explican que por el contrario, él logró ganar a pesar de los juegos sucios del equipo del rubio. Luego de todo esto, los aldeanos le obsequian un carruaje al otaku. El problema es que la furra se marea con facilidad, así que deben de detener su camino. Y a la mañana siguiente, nuestro pajarraco Filo despierta convertido en una chiquiñuela. Resulta que la chica pájaro es una reina de su especie, lo que le da la habilidad de transformarse a voluntad. El problema con esto es que cada vez que cambia de forma, destroza su ropa. Así que la prioridad del equipo es conseguir hilo mágico para crear una prenda especial que no se destruya entre transformaciones. Y para conseguir el hilo se necesita ir con la anciana de la tienda de magia, y por desgracia, esta se le dañó el núcleo de la máquina con la que puede fabricar el producto. Así que el equipo del escudo no tiene de otra más que esperar. Días después, el trío furro se encuentra con un desesperado hombre en las colinas. Este les pide de favor que lo lleven hacia su casa al otro lado de la montaña, ya que debe de entregarle a su madre su medicina lo antes posible. El prota acepta a cambio de una moneda de plata o algo de un valor similar, y junto a Filo van al rescate de la anciana. Miren, ese carruaje tiene un pollo de fuerza. Utilizando su potenciador mágico, el otaku logra que la medicina sea más eficaz y logra sanar por completo a la anciana. Más días pasan y gracias a la extensión del rumor, el prota inició una especie de negocio de transporte y ahora es conocido como el santo dios del pájaro gordo. Un día, transportando la mercancía de un mercader regordete, el equipo protagónico es detenido por un grupo de bandidos de montaña. Aún así, son neutralizados de inmediato gracias a las nuevas habilidades mágicas de Filo y Raftalia. Naofumi amenaza a los ladrones con convertirlos en comida para pájaro, a menos de que estos les entreguen todas sus pertenencias. Por todas las molestias causadas, el hombrecillo regordete le enseña todo sobre joyería al prota, y además lo presenta con sus contactos de alta clase. Gracias a esto, nos enteramos de las distintas aventuras que vive cada héroe. El hijo de la lanza salvó a un pueblo de la hambruna con la ayuda de un vegetal legendario. El tipo de la espada pasa sus días en la búsqueda
búsqueda de bestias fuertes para entrenar. Y del chico del arco no se sabe mucho más allá, además de lo típico que podría estar haciendo un héroe. Con la ayuda de sus nuevas influencias, el otaku del escudo logra localizar una cueva antigua en la que podrá encontrar un núcleo ideal para fabricar hilo mágico. Así que para esta misión trae consigo a la anciana de la tienda de magia. Una vez dentro de la cueva, el equipo se encuentra con un cofre vacío y a su lado un grabado antiguo que dice: espero que esta semilla nunca salga al mundo, pues el deseo de evitar el hambre se manifestará de la peor forma posible. El grupo continúa con su viaje a través de la cueva y luego de avanzar un poco, se enfrentan a unos problemáticos murciélagos que provocan alucinaciones auditivas. Pero gracias a un hechizo de la anciana, logran vencerlos sin demasiado esfuerzo. Justo después se enfrentan a un Nue, una bestia bastante ágil y peligrosa, que incluso fue capaz de herir a nuestra querida Raftalia. La única debilidad del monstruo son los ataques sonoros. Así que con su recién adquirida habilidad que transforma su escudo en un megáfono, y con la asistencia de Filo, el otaku del escudo salva el día. Ya con los minerales extraídos de la cueva, el grupo logra fabricar el hilo mágico. Y tiempo después, la adorable chiquilla Pollo por fin obtiene su ropa nueva. Días después de esto, el prota es contratado nuevamente para transportar un lote de herbicida. Al llegar a su destino, de inmediato notan cómo las plantas se están apoderando por completo del pueblo. Los aldeanos han intentado todos los métodos: fuego, hielo, rezarle a la Pachamama, de todo, y aún así nada funciona en contra de las plantas. Y el problema real es que estas enredaderas se transforman en monstruos capaces de escupir ácido y veneno, como tu ex. Además, varios aldeanos están infectados por plantas parásitas. Básicamente, todo el pueblo se ha convertido en el paraíso de los veganos. Después de eliminar el parásito de los infectados, Naofumi es contratado para exterminar el origen del problema. Todo sea por dinero, ¡viva la chamba! La semilla legendaria que el héroe de la lanza trajo al pueblo para acabar con el hambre. El prota, aunque en un principio no quería tener trabajo de más, acepta el encargo y con la ayuda de sus compañeras furras logra destruir el árbol malvado, siendo lo más destacable del enfrentamiento la rivalidad que existe entre Filo y Raftalia por la atención de su querido amo. Ese bastardo vive el sueño de muchos Al día siguiente, y tras haber adquirido la habilidad de manipular a las plantas, el héroe del escudo logró crear unas semillas especiales que, además de dar frutos, estas no se transformarán en monstruos. Después de intercambiar algunas en el pueblo, por dinero obviamente, maldito dinero, y solucionar básicamente todos sus problemas, el otaku toma otra misión para transportar mercancía a una ciudad termal. El equipo decide pasar la noche descansando en las termas. Raftalia lee un cartel que asegura que bañarse junto a tu pareja en estas aguas aseguran que la relación romántica se fortalezca, cosa que la motiva bastante, pero se da cuenta de que su amo está junto a la niña pájaro. Más tarde, cuando la furra sabrosa intenta acercarse a Naofumi, para sorpresa de nadie, este se encuentra junto a la pequeña Filo, ya que está cepillando su cabello. Al darse cuenta de que está perdiendo puntos en la competencia de la furra favorita, la chica decide salir a medianoche para ir en la búsqueda de un mineral mágico que es capaz de mejorar las relaciones amorosas. Vaya que un afrodisíaco quiere bajarle los pero no contaba con que su querida hermanita se uniría a su búsqueda, aunque con un objetivo distinto, ya que Filo quiere darle caza a una rara ave de la zona para así obsequiarle sus huevos a su ama y de este modo lograr que este se enamore de ella. Las chicas no pueden evitar competir entre ellas por el corazón de su amado, pero un enorme monstruo jabalí aparece para interrumpir el lindo momento fraternal. Aún así logran esquivarlo y llegar con el ave que custodia tanto los huevos como el mineral del amor. Por desgracia, el jabalí aparece una vez más y ahuyenta al ave, destruyendo los huevos y además provocando que el mineral se pierda. Por estos motivos, las hermanas deciden desvivir al pobre cerdito. Afortunadamente, resulta que este era un jabalí plateado, una criatura que vale muchísimo dinero.
Así que luego de venderlo, las hermanas se compran un lindo obsequio para su amo. Un martillo. Gracias a esta misma herramienta, una noche en agradecimiento, el otaku se encuentra fabricando un brazalete para sus queridas compañeras. En la mañana de ese mismo día, el trío protagónico se encuentra con un hombre moribundo y su cría. Después de haber sido alimentados, estos dos le recomiendan al héroe que retroceda y no visite el pueblo, que está más adelante, ya que este está condenado. Aún así, el entrometido del escudo va al lugar de los hechos y, como es de costumbre, cura a los enfermos. El problema aquí es que solo puede aplicarles primeros auxilios, por lo que los aldeanos volverán a enfermarse una y otra vez hasta que inevitablemente mueran. Aquí el doctor del pueblo nos explica su teoría sobre esta repentina epidemia. Hace unos cuantos días, cuando el héroe de la espada derrotó al dragón de las montañas, este por descuido o simplemente negligencia dejó el cadáver de la criatura en el mismo sitio, lo que provocó que la descomposición de su cuerpo esparciera un virus en el aire, lo que ha estado afectando la salud de los pueblos vecinos. Al escuchar esto y después de pactar un precio, ¡ay, viva la chamba!, nuestro otaku decide encargarse de la situación. Al llegar, el cadáver de la criatura ha vuelto a la vida una vez más, ahora como un dragón zombie escupe veneno. Este es motivo suficiente para que el chico del escudo quiera escapar, pero los de la especie de la niña pájaro son enemigos naturales de los dragones, lo que provoca que Filo ataque sin pensar. El combate inicia, pero el escudo del héroe no es capaz de frenar el veneno, por lo que se siente inútil, ya que está obligado a presenciar cómo la pajarita es tragada por la criatura. Completamente irritado, una nueva habilidad del escudo se desbloquea: escudo de ira. Esto le da un plus ultra tremendo de poder al prota, con el que es capaz de hacerle frente al dragón sin demasiado esfuerzo. El problema es que esta habilidad hace que el odio y el rencor se apoderen de nuestro muchacho, haciéndole perder el control. Pero gracias a la voz y a la intervención de Raftalia, Naofumi recupera la conciencia. El problema es que el dragón aún continúa de pie y para derrotarlo es necesario el poder de la ira. Por fortuna, la situación no se resuelve con facilidad, ya que la dulce y tierna pajarita rasgó los órganos internos del monstruo mientras aún se encontraba dentro de él. Más tarde, y después de sanar las heridas de la furra sabrosa, el prota le promete a sus compañeras que no volverá a permitir que algo malo le suceda y que siempre las protegerá con la ayuda de su escudo, y sobre todo no permitirá que ese poder lo vuelva a consumir. Días después de la lucha contra el dragón, nuestra querida Raftalia continúa mal de salud debido al veneno de la criatura, así que encontrar agua sagrada es la máxima prioridad por ahora. En medio de su viaje, el trío protagónico se encuentra con una pequeña peli azul en medio del bosque. Resulta que esa chica, quien parece ser la hija de unos nobles, es una gran fanática de las aves gigantes, así que no tarda demasiado en mostrar interés en Filo. Naofumi entiende que la niña pájaro necesita algo de diversión en su vida, así que le deja jugando junto a la peli azul mientras Celia se va a chambear al pueblo cercano. Después de un rato, al caer la noche, la chiquilla pájaro y su nueva amiga van a la cabaña en donde está el prota. Aquí la peli azul Melty le pide de favor al héroe del escudo que la escolte hasta la capital, ya que sin querer perdió su camino al distraerse con los pajarracos de la zona. Naofumi acepta la petición porque cree que podrá cobrar una buena recompensa por eso. Por desgracia, en medio de la noche, la furra sabrosa y el otaku pestoso se dan cuenta de que Melty ha desaparecido y que además su ropa está tirada en el suelo al lado de Filo, por lo que la conclusión es obvia y la única respuesta posible es que la pajarita se comió a la niña. Así que el héroe sugiere pretender que nada sucedió y fingir demencia. Después de todo, nadie tiene pruebas del crimen, pero todo era bait. En realidad, Melty solo estaba dentro del plumaje de Filo y pues se quitó su vestido. No lo sé, fetiches de japo, supongo. En el día, la pequeña pájaro acompaña a su nueva amiga a su hogar, mientras el otaku hediondo
mundo y la furra suculenta van en busca del agua sagrada que está en la iglesia. Aquí el padre Viscas, Te Bulmas, Balmus o como se llame ese paso, recibe al héroe y acorde a su petición le entrega el agua sagrada de mayor calidad. Al salir de la iglesia, el prota es perseguido por un soldadito y como no quiere involucrarse en absolutamente nada que no le traiga algún tipo de beneficio, el chico del escudo huye, separándose de Raftalia para luego reunirse y salir de la ciudad. En ese momento, el oso de la lanza aparece de la nada y ataca a Naofumi. Esto porque, según él, la pequeña Filo no es más que otra esclava del prota. En serio, ya duerman a ese tipo. Aunque solo le interesa arrebatársela porque la considera una belleza. En medio del conflicto, el pequeño soldado de antes se interpone en la batalla y explica que no pueden luchar en medio de la calle, cosa que resulta no ser tan cierta, ya que la asquerosa pelirroja llega con un certificado real en el cual se establece que está permitido que los héroes se enfrenten en duelos, estén donde estén. Afortunadamente, Melty llega al rescate. Resulta que la peli azul no es solo la hija de un noble cualquiera, sino que también es una de las princesas del reino, y con su autoridad y amenazando a su hermana, detiene el conflicto. En este momento, el trío protagónico se reúne. Como no podría ser de otro modo, nuestra querida chiquilla pájaro la acierta otra patadota en los soportes bajas inexistentes del imbécil de la lanza. Después de todo el inconveniente, el grupo junto a la peli azul van hacia la tienda de armas para poder conversar en privado. Aquí Melty se presenta como la segunda princesa y la primera heredera al trono. Esto porque su hermana mayor, debido a su personalidad de una completa perdió el derecho a asumir el trono hace mucho. Desgraciadamente, al pertenecer a la familia real, Naofumi es incapaz de confiar en la chica, así que la conversación termina antes de empezar. Sin más opciones, Melty se retira, recordando que su deber en la capital es hacer que el rey detenga los rumores acerca del héroe del escudo. Al ver la frialdad con la que Naofumi trató a la princesa, Filo se va llorando al no entender lo que sucede. En este momento, el soldadito de antes visita la tienda de armas en busca del héroe del escudo. Esto porque él junto a su grupo desean formar equipo con el otaku en la próxima ola, petición que nuestra prota rechaza al explicar que ellos mismos pueden luchar por su propia cuenta, sin la necesidad de ser acompañados por alguien más. Pero ante la insistencia de los chicos, el héroe les pide 150 monedas de plata a cambio de luchar a su lado. Y luego de esto, los jóvenes emocionados se van a reunir el dinero. ¡Maldito capitalismo! ¡Te odio y te quiero tanto! Más tarde, el trío protagónico debe de ir al reloj de arena para subir de rango, lo cual es sumamente necesario para aumentar sus habilidades. Para esto se debe de pagar 15 monedas de oro por cada uno. Pero en ese momento se nos informa que por órdenes del rey, el equipo del héroe del escudo tiene prohibido hacer esto. El motivo, pues, es que el rey es un tremendo hijo de puta. Sin más opción, el prota va con su hombrecillo siniestro de confianza, al que le pregunta si acaso hay otro método para subir de rango, a lo que el hombre de negocios responde que esto se puede hacer en el reloj de arena de cualquier otro reino. Así que ahora la misión es hacer un largo viaje para cumplir con este objetivo. Y aprovechando que están ahí, el prota compra un accesorio de combate para la pajarita. Luego de combatir un poco en las alcantarillas y de volver a la posada, Raftalia le pregunta a su amado si ella podrá viajar con él a su mundo de origen cuando todo acabe. Pero el emotivo momento es interrumpido por la niña pájaro. Al día siguiente, el trío se detiene en un pueblito víctima de la corrupción de un gobernante tirano. Básicamente un país latino hecho y derecho. Aquí nos enteramos de que un aventurero con arco fue enviado por órdenes del rey para causar una revolución. Luego de atender y alimentar a los aldeanos, nuestro prota vuelve a la capital, lugar en donde se encuentra nuevamente con los héroes del arco y la espada. Estos dos se discuten acerca de un sujeto desconocido que se está haciendo pasar por ellos para
cobrar sus recompensas. Después de llevar la discusión hacia Nofumi, el tipo del arco lo acusa de ser quien roba sus identidades. Es aquí donde el héroe del escudo aprovecha para decir que su intento de revolución no causó más que ruina y miseria, ya que su grupo libertador cobra incluso más impuestos que los tiranos que derrotaron. Y en cuanto al tipo de la espada, le explica toda la situación que se creó por la culpa del dragón zombie, dejándoles muy en claro a los dos héroes usos que mucha gente inocente murió por su culpa. Después de todo este asunto, el grupo del soldadito logra reunir las 150 monedas, por lo que el prota los acepta en su equipo a cambio de que utilicen ese dinero para comprar un mejor equipamiento para la batalla. Y más tarde, en ese mismo día, la reina vuelve a recibir información respecto a las hazañas de cada uno de los héroes. Al día siguiente, y solo faltando unos minutos para la próxima ola, el prota le obsequia a Raftalia un brazalete encantado que mejora sus capacidades mágicas, y a la pequeña Philo le regala un bonito pasador de pelo que tiene la capacidad de aumentar su agilidad. Con el trío más la incorporación del grupo del soldadito, Nofumi se siente bastante confiado. Finalmente el tiempo se agota y todos son transportados a la batalla. El grupo logra rescatar a los civiles de la ciudad con facilidad, gracias a la ayuda de una anciana ninja que salió de la nada. Así que el prota deja a sus nuevos aliados custodiando la zona mientras él y sus furras sabrosas se reúnen con los otros héroes. Después de abordar en un barco fantasma, y al ver que el torpe de la lanza y el de la espada no logran trabajar bien en equipo, Nofumi comanda el ataque y descubre la debilidad de los monstruos, haciendo que el jefe final aparezca, el devorador de almas dimensional. Esta es una poderosa criatura a la que ni siquiera el ataque conjunto de los cuatro héroes parece ser eficaz. Debido a esto, el prota no tiene de otra más que convocar el escudo de la ira. Y al hacerlo, esta habilidad se fusiona con el núcleo del dragón, lo que aumenta drásticamente su poder y le otorga una armadura fachera facherita. Esto también afecta la conciencia de Philo, convirtiéndola en una bestia despiadada. El prota logra causarle un inmenso daño a la criatura y gracias a la voz de Raftalia, logra resistir a la tentación de la ira. Y con un nuevo ataque, encarcela en una prisión al devorador de almas y convoca a la doncella de hierro, una enorme prisión de púas con la que le pone fin al monstruo. Pero todo era vain, mi querido sucio otaku. El gusano blanco se pone de pie una vez más. En eso aparece una mujer misteriosa y acaba con este monstruo sin demasiado esfuerzo. El nombre de la chica es Glass, quien se presenta como una enemiga de los héroes. Presentaciones aparte, Glass le exige una batalla al prota, explicando que no importa si sus lacayos se unen al combate, ya que no son nada importantes. Estas palabras hacen enfadar a los demás héroes, provocando que utilicen sus golpes más poderosos en contra de la mujer. Pero es inútil, Glass demuestra que sus ataques son insignificantes y los derrota a todos de un solo movimiento. El equipo del escudo hace su mayor esfuerzo, pero se nota que el enemigo solo está jugando con ellos. Una vez más, el prota utiliza el poder del escudo de la ira, pero ni siquiera su devastador poder es capaz de hacerle un pequeño rasguño a la mujer. Completamente acorralado, Nofumi huye del combate. Aún así es perseguido por los ataques de la nueva rival, hasta que finalmente estos se detienen y al mismo tiempo la ola finaliza. Después de entender que aún es demasiado débil, el otaku es llamado por el rey. Al reunirse, el gobernante de la nación le exige al chico que le explique de dónde logró obtener tanto poder, a lo que el prota responde que solo contestará a esa pregunta siempre y cuando el rey se arrodille. Se arrodille, miren el tamaño de esos huevardos. Ante esta falta de respetación, los soldados apuntan con sus armas al héroe del escudo, pero este los deja temblando de miedo con unas simples palabras. Además, le dejan claro al gobernante que se intenta meterse una vez más con su equipo, entonces la pagará muy caro. Justo al salir del castillo, una doncella le dice a nuestro otaku que va por buen camino y que ahora todos reconocen su valía. Por
por lo que ahora debe de tener mucho cuidado. Luego Melty va a hablar con su padre, el rey, explicándole que debe de hacer las paces con el héroe del escudo para no comprometer la seguridad del reino. La pelirroja asquerosa entra a la habitación solo para decir que mientras la reina no esté presente, él es el rey, quien tiene el control absoluto de todas las decisiones del reino. A lo que la pelirroja responde que esa discusión no es asunto suyo, ya que ella no será la próxima en subir al trono. Al día siguiente, luego de que el prota haya hecho los preparativos para ir a otro reino, Melty lo detiene a mitad de camino para disculparse en nombre del rey y hacer que estos dos arreglen sus diferencias. Pero obviamente el héroe se niega a esa petición, incluso después de soportar el berrinche de la chiquilla. Es en este momento cuando uno de los soldados que escoltó a la princesa aprovecha la discusión para atacarla por la espalda. El prota logra reaccionar a tiempo y salva el pellejo de la princesa, pero era una trampa, ya que los soldados acusan al héroe de atacarlos mientras retiene a la princesa como rehén, y todo este escenario queda grabado en una bola de cristal. Esto provoca que la transmisión se exhiba en múltiples regiones de todo el reino, así que la reputación del héroe del escudo empeora una vez más. La Peliazul deduce que toda esta situación debe ser el plan de su hermana mayor. Por todo esto, el héroe decide que jamás volverá a poner un pie en el reino que tanto lo desprecia. Incluso existe una religión que solo venera y toma en cuenta al arco, la espada y la lanza, y el escudo no existe porque los odian demasiado. El prota le sugiere a la princesa que viaje junto a él, ya que si vuelve al reino lo más probable es que la maten. Después de un largo viaje hacia el reino de Stilbelet. Hacia otro reino, tanta mamada. El grupo protagónico es acorralado a mitad de camino por los demás héroes y los soldados del reino. La princesa Melty explica que ella no es una reina y que todo es un malentendido que oculta una conspiración. Y aunque sus palabras parecen convencer a la mayoría, la asquerosa pelirroja sale para decir que su querida hermanita es víctima del lavado de cerebro del demonio del escudo. El tipo de la espada demuestra ser el más maduro de todos, teniendo en cuenta que los demás son unos fáciles, prometiendo que si Naofumi entrega a la princesa, él la protegerá con su vida. Aún así, Melty no desea irse del lado del prota, ya que sabe que su vida está en grave peligro. Al entender esto, Naofumi rechaza la oferta del héroe e intenta escapar. Por desgracia, es neutralizado, y Philo es capturada por el oso imbécil bastardo desgraciado de la lanza. Aquí la pelirroja no deja de lanzar ataques en contra de su hermana, pero el equipo del escudo logra tomar a la delantera con la ayuda de sus nuevas armas mágicas y el poder del escudo de la ira. Luego de asegurar su escape, el prota le dice al tipo de la espada que confíe en él, y luego le arroja el emblema de la religión que desprecia al escudo. Al estar a salvo, una doncella enmascarada se aparece y le informa al prota que la reina desea una audición con él. Para evitar que el prota se mueva hacia la otra región, Main malditas incendia la montaña para que las salidas del reino cierren temporalmente. Así que sin otra opción, Naofumi decide que le hará una visita a la reina después de todo. Pero antes, el grupo se reúne con Van Reichnot, malditos nombres, un noble que está en contra del maltrato hacia los semi-humanos y que además les da comida y refugio. La noche no tarda en llegar y mientras el grupo se turna para hacer guardia nocturna, Melty confiesa que se siente inútil, ya que lo único que puede hacer por ahora es huir. Sin embargo, el prota evita que esta se siga castigando al explicarle que tarde o temprano llegará su momento de brillar. Luego de esto, Naofumi se preocupa por Raftalia, porque al parecer nuevamente está teniendo aquella pesadilla que antes no la dejaba descansar. A la mañana siguiente, el grupo debe de correr. Esto porque los caballeros reales arrestaron al señor Van Rachel, bueno, ese buen tipo, y planean inspeccionar la mansión. Para evitar poner a sus amigos en riesgo, la Peliazul se entrega a Idol Rivert. Un noble esclavista, quien el pasado orquestó un ataque en contra de los semi-humanos. Más tarde, al caer la noche, el esclavista demuestra pertenecer a la religión que veneran a los tres héroes, así que amenaza a la princesa con torturarla, a no ser que revele la ubicación del héroe del escudo. En este momento, es donde el prota llega al rescate. Pero en esa ocasión, quien tomará justicia será Raftalia.
día. Esto en nombre de todos los semi-humanos esclavizados y torturados por este ser horrendo. Resulta que en el pasado Raftalia, junto a otros de sus amigos, fue prisionera del hombre que ahora tiene frente a ella. Aún así, gracias a las palabras del prota, la chica decide que no acabará con el esclavista que tiene delante y que lo hará pagar por sus crímenes sin manchar sus manos. Aún así, el prota pone resistencia después de haber suplicado por su vida, lo que accidentalmente provoca que caiga por la ventana. Luego de esto, el grupo baja al sótano, ya que este es el lugar en donde Rapier torturaba a los semi-humanos. Después de encontrar a varios y curar sus heridas, Raftalia se encuentra con Kel, un viejo amigo, al que la chica le agradece por haber permanecido con vida. El reencuentro termina cuando Raftalia va en busca de Rifana, su antigua mejor amiga. Pero cuando va hacia la celda en la que la chiquilla solía estar, Raftalia solo se encuentra con su esqueleto. Es aquí cuando nos enteramos de que estas dos eran inseparables, incluso en sus peores momentos, al menos hasta que Raftalia fue vendida. Es el prota quien, con sus palabras, logra que su compañera no caiga en la desesperación al explicarle que de no ser por ella, nada de esto estaría sucediendo ahora mismo, por lo cual ya debe de mantenerse fuerte hasta el final, por el bien de su especie y por el recuerdo de su amiga. Al salir del sótano, el grupo se percata de que este gordo imbécil continúa con vida. Además, el imbécil conjura un antiguo hechizo que invoca a un dinosaurio monstruo, acción que le pasa factura cuando el monstruo termina por aplastar su cuerpo. Por algún motivo, el dinosaurio quiere específicamente acabar con Philo, así que aprovechándose de esto, el trío y la princesa huyen a espaldas de la chica pájaro, llegando finalmente hasta un lago. Es aquí donde el combate inicia, pero los esfuerzos del equipo son inútiles en contra de la gruesa piel de la criatura, por lo que el prota planea utilizar el poder de la ira para ganar la batalla. Pero una voz misteriosa le pide que no lo haga. Es aquí donde un escuadrón de avestruces rodea a todos y desde el lago emerge la reina de estos, Fitoria, la cual de un solo ataque acaba con la vida del monstruo. Presentaciones aparte, la reina pájaro le pide al grupo que la sigan, y añade también que detecta una gran energía maligna que proviene desde el interior del escudo. Y finalmente, luego de la cena, Fitoria le pide al tipo del escudo que le informe acerca de la situación actual del mundo. Tras escuchar la historia, la reina de los pájaros está bastante disgustada al enterarse de que los héroes están peleando entre sí, dejando en claro que al menos de que se reconcilien, no tendrá más opción que acabar con todos. Y al mismo tiempo que esto ocurre, los chicos del arco y la espada buscan información respecto a la secta de los tres héroes. Al día siguiente y a mitad del desayuno, la reina pájaro encierra en una prisión de viento a la princesa. Sus condiciones para liberarla son que todos los héroes se reconcilien y colaboren entre ellos para salvar al mundo, o que Philo la derrote en una batalla, ya que de este modo podrá comprobar si el equipo del escudo es lo suficientemente fuerte como para salvar al mundo sin la ayuda de los otros héroes. Es así como el combate de Lolis da comienzo. Pero la diferencia de poder es abrumadora. El poder de Philo es incapaz de acertar un solo golpe, y por otro lado, su oponente no falla ninguno. Esta es una auténtica paliza. Nofumi intenta rescatar a la princesa mientras Fitora está entretenida, pero es inútil. La reina pájaro la detiene al instante. Sin más opción, el prota le da ánimos a Philo, diciéndole que ella puede ganar, que puede lograrlo. Estas palabras hacen que Fitora recuerde a su antiguo compañero. En ese momento, gracias al apoyo de su amo, la pequeña concentra todo su poder, apostándolo todo en un ataque único. Y todo su esfuerzo se traduce en un pequeño rasguño en la mejilla de la reina pájaro. Aún así, consigue superar su prueba, liberar a la princesa y recibir la corona que la identifica como la próxima gobernante de su especie. Después de celebrar esta victoria, la reina pájaro continúa insistiendo en que los héroes deben de trabajar juntos, ya que llegará un punto en el que todos se deberían de tomar una decisión importante: salvar a las personas o salvar al mundo. Y después de las advertencias, Fitora descansa en el regazo del héroe del escudo. Vaya confianzuda. Siguiendo el consejo de la reina pájaro, el grupo protagónico se dirige a Melromak para tener una oportunidad de convencer a los demás héroes de la inocencia del prota y así colaborar juntos. Y al momento de llegar a la entrada principal, es el héroe de la lanza quien lo recibe. El prota solo intenta dialogar, pero se da cuenta de que por algún motivo su ex compañero está aún más molesto que nunca, siendo el propio Rubio quien explica que jamás perdonará a Nofumi por haber terminado con la vida de los otros dos héroes. La noticia es bastante impactante, pero el prota no tarda en argumentar su inocencia. Obviamente.
Finalmente, Mane interviene para decir que el chico del escudo no es más que un mentiroso. Luego, con la ayuda de un objeto mágico, conjura una prisión eléctrica, de la que ningún peleador podrá escapar hasta que finalice el combate. El enfrentamiento es brutal y cada bando se lleva al menos un buen golpe por parte del lado contrario. Pero gracias a la experiencia y a la excelente coordinación, el equipo del escudo gana, claro que sí. Pero no es momento para celebrar, ya que Philo se da cuenta de que un poderoso ataque desde las alturas se aproxima, así que le ordena a su amo que los encierre a todos en una cápsula y que prepare su defensa más poderosa. Gracias a las órdenes de la chiquiñuela, Naofumi logra contener el inmenso rayo láser que cae sobre ellos. Este ataque fue obra del padre Viscas T. Balmus, quien revela que fue él quien asesinó a los otros héroes y que ahora acabará con los grupos del escudo y la lanza, ya que es la voluntad de Dios. Después de un feroz ataque, se nos revela que el arma que usa el padre es un poderoso artefacto mágico que replica la apariencia y poder de las armas legendarias. Para usar a voluntad a su devastador poder, es necesario que luego de cada ataque este sea cargado con una inmensa cantidad de energía mágica, requisitos que se cumpla a la perfección, ya que el padre utiliza la energía de sus cientos de súbditos que están detrás de él. Sin más opción, el rubio decide unir fuerzas con el Prot y su grupo, pero sus esfuerzos no logran atravesar la barrera del enemigo. Y cuando el padre está a punto de contraatacar, los héroes restantes aparecen en escena, explicándonos que efectivamente estuvieron a punto de morir, pero que al último momento fueron rescatados por las sombras al escuadrón de la élite de la reina. Después de un ataque en conjunto de los héroes recién llegados, la fuerza del padre disminuye en gran medida. Al tener esto en cuenta, el grupo le sugiere al demente religioso que se rinda antes de que las fuerzas de la reina lleguen al campo de batalla. Aún así, el necio no hace caso, así que los cuatro héroes se deben de detenerlo. Aunque evidentemente el prota se niega a trabajar con ellos, debido a todas las desgracias y acusaciones sin sentidos por las cuales lo hicieron pasar. Por estos motivos es incapaz de perdonarlos, pero aún así mantendrá su promesa confitora e intentará colaborar, por al menos en esta batalla. Por desgracia, el padre tuvo tiempo de sobra para recargar sus energías mientras el grupo seguía discutiendo, así que convoca una catedral en medio del campo de batalla. Dentro de sus dominios, los hechizos de sus adversarios se vuelven más débiles y él mucho más poderoso. Esto gracias a que sus fieles creyentes están constantemente regalándole su energía, a pesar de que esto puede significar su muerte. La única manera de hacerle frente al padre es que Naofumi utilice el poder de la ira, pero al hacerlo, esta vez el demonio en su interior logra tomar el control al hacerle recordar todo lo que ha sufrido hasta ahora. Pero utilizando el poder mágico de la amistad, claro que sí, el prota vuelve a ser el de antes. Y ahora, colaborando entre todos y bajo el comando del escudo, el equipo logra dañar de sobremanera al arrogante sacerdote. Pero este no se queda atrás y, transformando su arma en el arco, dispara una flecha hacia el ojo de la catedral, provocando que miles de flechas más ataquen desde todas direcciones. Sin embargo, gracias a la asistencia de la reina de Melromag, quien congela al sacerdote desde la distancia, el prota carga su ataque más poderoso, el cual, a cambio de una inmensa cantidad de su propia sangre, invoca una criatura infernal que, tan rápido como aparece, se traga al enemigo, otorgándoles la victoria a los héroes. Luego de un extraño sueño similar al inicio de la historia, en donde Naofumi se encuentra junto a todas sus compañeras, el prota despierta después de casi morir en batalla por una severa hemorragia. Al enterarse de su despertar, la reina se presenta en la habitación del prota con el fin de darle una buena explicación y unos sentones, porque se lo merece, claro que sí. Bueno, los sentones no. Aquí a su majestad nos cuenta que su ausencia hasta ahora se debe a que estaba en medio de una reunión mundial. En esta se había pactado que cada reino convocaría a un único héroe para trabajar juntos en contra de las olas, pero por desgracia
desgracia, Melromag ya había convocado a 4 de estos, lo que provocó la furia de las demás naciones. Así que la misma reina tuvo que dedicar todo su tiempo a calmar a los otros gobernantes. Y en cuanto al odio irracional del rey hacia el héroe del escudo, se debe a un resentimiento personal. Aún así, la reina asegura que tomará medidas para limpiar el nombre del héroe y castigar a quienes intentaron ensuciarlo. Y aunque no está en posición de pedir nada, la gobernante deja en claro su deseo de que el héroe no abandone el país. Además, explica que el día de mañana castigará públicamente a su esposo e hija por sus crímenes de odio. El día llega y en presencia de los 4 héroes y transmitiéndose alrededor del reino, el rey y la primera princesa bastarda entran al juzgado como criminales. Además, para que sea un juicio justo, a Mane se le dibuja el símbolo de los esclavos para evitar que pueda mentir. Con este hecho, el juicio empieza. Para empezar, la reina argumenta que los acusados confabularon en contra del reino al colaborar con la secta religiosa. Cuando la chica intenta negar esto, recibe una descarga eléctrica a causa de la marca de esclavitud. Lo mismo sucede cuando intenta negar todos sus otros crímenes, como el incendio a la montaña, el intento de asesinato contra su propia hermana, acusar al héroe del escudo de secuestro y, por último, lo más grave de todo, haber acusado a Naofumi de haberla profanado. El rubio no puede creer esto, así que él mismo hace un pacto de sangre con la marca de la esclavitud para probar que su compañera no miente. Pero al hacer las mismas preguntas, el resultado es exactamente el mismo. Las descargas eléctricas evidencian ante todos que la pelirroja no es más que una vil rata mentirosa. Finalmente, el veredicto es una sentencia a muerte para padre e hija. Pero este castigo es demasiado, así que nuestro prota se apiada de estos engendros y argumenta ante el público que la muerte sería algo demasiado bueno para estos criminales. Así que propone que desde hoy en día, a partir de ahora, el nombre de Mane pase a ser /. YouTube, no me desmonetices, tal cual, así es. Y al rey, pues, escoria. Sirviendo esto como castigo suficiente. Y al ser él el más perjudicado por las acciones de estos dos, la reina acepta este cambio en el veredicto, revelando más tarde que si el héroe no mostraba piedad, entonces ella ofrecería su propia vida a cambio del perdón. Después de todo esto, el héroe no se queda para celebrar, pero le dice a la reina que colaborará en favor de ella y de los demás del reino que necesiten su ayuda. Luego sale de la puerta principal con su honor y dignidad restaurados, y aquí la princesa Melty se despide de sus amigos y les agradece por todo. Un buen tiempo después, el prota y su equipo furro vuelven al reino para subir de rango utilizando el reloj de arena. Y luego de una breve reunión con la reina, esta invita al grupo a un banquete. La celebración inicia y mientras todos festejan, los 4 héroes y la reina se reúnen en secreto para tratar algunos asuntos. En específico, se les informa que la isla Calamira sufrirá una estimulación, lo que significa que se convertirá en un área en donde la experiencia se multiplica aún más tras cada combate. Interrumpiendo esta noticia, Melty le informa a su madre que su hermana, la intentó envenenar la comida del equipo del escudo. Ante esto, el tipo de la lanza sale en su defensa explicando que la jamás haría algo como eso. En serio, este tipo es muy oso. Pero la princesa confirma que la admitió su crimen gracias a la marca de la esclavitud. Pero dejando ese tema de lado, la reina explica que los héroes se deben de viajar juntos a esta isla, ya que están por debajo del nivel esperado y siguen negándose a cooperar juntos. Lo más probable es que todos, a excepción de Naofumi, pierdan la vida en la próxima ola. Y mientras toda la discusión continúa, Raftalia se está partiendo la madre con un caballero borracho y racista, ocasionando un gran desastre en el banquete. Volviendo a los héroes, estos se deciden intercambiar información acerca de los atajos existentes para facilitar todas las tareas básicas, pero empiezan a discutir ya que cada uno tiene un método distinto, el cual aseguran que es mejor que el de los otros. A la mañana siguiente nos enteramos de que los demás héroes se fueron, así que el prota hace lo mismo. Después de viajar un par de horas, el grupo se detiene en el pueblo natal de la furra. Aquí el prota conoce y conversa brevemente con un pelirrojo misterioso
curiosamente chospechocho. Y más tarde, tanto Raftalia y Philo le hacen prometer a su amo que no las abandonará luego de acabar con las amenazas de las olas. Finalmente, el equipo sube al barco que se dirige a la Isla Mágica, y aquí conocen formalmente al pelirrojo de antes, el Garc, y su compañera Therese. Pero cuando el prota se presenta, el pelirrojo se burla de él, ya que es imposible que él sea el ruin villano que ocupa el título del héroe del escudo. Luego de esto y de reunirse con los otros héroes en la cubierta, Therese le pregunta a Naofumi si puede reparar una joya importante para ella, a lo que el prota responde que lo hará cuando tenga tiempo libre. Después de algunas horas, el grupo llega a la isla, y aquí confirman lo que decía la reina, ya que incluso acabar con un monstruo débil da un aumento de experiencia. El problema es que si un guerrero de cualquier otro equipo invade el terreno de otro, la experiencia se pierde. Esto lo descubrimos cuando los héroes vuelven a reunirse accidentalmente en el mismo punto. Para evitar discusiones, el grupo del escudo decide irse al otro lado. Y después de pasar todo el día acabando con distintas criaturas, el trío es buscado por el pelirrojo y su compañera. Estos dos estaban preocupados, ya que ninguno había vuelto al hotel. Y luego de volver juntos, todos los guerreros se celebran hasta hartarse, debido a que el primer día fue un total éxito para todos. A la mañana siguiente, el prota le entrega la joya a Therese, y en agradecimiento la chica le da un saco lleno de monedas. Luego de esto, el grupo se dedica a derrotar a un sinfín de bestias, demostrando una gran afinidad como equipo, motivo por el cual el prota desea seguir cooperando con sus nuevos amiguitos por toda su estadía en la isla, pero desafortunadamente su petición es rechazada. Al día siguiente, Philo encuentra unas ruinas subterráneas en donde se ubica un reloj de arena como el de la capital. Aquí el prota se percata de que quedan 2 días más antes de la próxima ola. Tras enterarse de esto, el héroe utiliza un hechizo de teletransportación e informa de la situación a la reina. Según sus cálculos, lo más probable es que el ataque sea en alta mar. Así que el ejército real prepara barcos de guerra para la misión. El momento de la acción llega y un montón de criaturas marinas aparecen para amenazar la vida de los guerreros. Por fortuna, el aumento de nivel de todos les dio un gran aumento de poder, con el cual son capaces de resistir el ataque de los monstruos. Además, los héroes, aún sin quererlo, realmente logran acertar un poderoso combo sin siquiera haberlo planeado con anterioridad. Aunque todo está saliendo a la perfección, en un descuido, Melty es sujetada por un monstruo marino que intenta llevarla hacia las profundidades. Por fortuna, el Pepito aparece justo a tiempo para rescatarla, y con un plan improvisado, el pelirrojo, su compañera y el prota acaban con el jefe de la ola. Y aunque Naofumi desea celebrar la victoria junto a sus nuevos amiguitos, estos se revelan como enemigos de los héroes. Es decir, son guerreros que provienen de otro mundo con el objetivo de acabar con los héroes y así asegurar la supervivencia de su propia dimensión. El dúo de extranjeros deja fuera de combate a los supuestos héroes del arco, la espada y la lanza. Así que el héroe del escudo y su propio equipo deben de hacerle frente a esta nueva amenaza a pesar de haber luchado juntos anteriormente. El combate es bastante parejo, aunque son 4 contra 2. Aún así, la temible Glass aparece para equilibrar la balanza en favor de los extranjeros. A diferencia de antes, en esta ocasión no hay una brecha de poder tan abismal entre Glass y Naofumi. Incluso la mujer pelea con cierta precaución en sus movimientos. Al darse cuenta de esto, el prota se las arregla para tener un 1 versus 1 en contra de la heroína de otra dimensión, dejando a Pepito y Teresa en manos de sus compañeras. Naofumi confirma su teoría y se da cuenta de que la debilidad de la mujer de los abanicos es la habilidad del devorador de almas. A pesar de la amenaza que representa el prota, no desea acabar con la vida de su oponente, así que le ordena que se rinda. Por desgracia para él, la mujer demuestra ser fiel a su convicción, por lo que para ella es imposible abandonar su misión, al menos que muera en el combate. Esto porque si pierde, es probable que su mundo desaparezca, y si gana, asegurará la supervivencia del mismo. Así que las palabras del prota no significan nada para ella. Luego de este discurso, Pepito le tira una poción mágica a su jefa, lo que hace que ésta recupere algo de su energía. Debido a esto, Raftalia interrumpe el 1 versus 1 para apoyar a su amado, dándole una gran ventaja al héroe del escudo. Este, medianamente inspirado por el anterior discurso de su oponente, entiende que debe de darlo todo en la batalla, ya que incluso a pesar de sus defectos, este mundo que
que defiende es el hogar de sus queridas compañeras. Después de esas palabras, Naofumi está dispuesto a usar el poder de la ira, pese a las consecuencias, pero afortunadamente, una torpe peli verde por órdenes de la reina asiste en el combate al enviar barriles llenos de frutos Lucol hacia el prota, básicamente bebidas alcohólicas, papá. Estos frutos poseen una potente habilidad para embriagar a quien sea que las ingiera, y gracias a haber rociado a Glass con estos, Naofumi gana el combate, consiguiendo que los extranjeros se marchen y acabando con la ola de la destrucción. Días después, y con la amenaza terminada, el grupo del escudo adopta a la peli verde de antes, Rizia, quien solía pertenecer al grupo del arco, pero fue expulsada tras haber sido acusada de ladrón. Al volver al reino, el prota lleva a su equipo al Urolona, lugar en el que Raftalia vivía antes de convertirse en una esclava, y revelando que ahora, por órdenes de la reina, el héroe del escudo es el nuevo gobernante del lugar. Además, varios aliados han ayudado para convertir este terreno en una base digna de un héroe. Al presenciar todo esto, Raftalia no puede evitar pensar que su amo está preparando todo para el día en el que tenga que abandonar este mundo, así que entre lágrimas le suplica que no la abandone, ya que significa mucho para ella y no quiere perderlo. Al escuchar esto, las dudas en el corazón de Naofumi desaparecen, y entiende que el sitio al que pertenece está junto a sus compañeros, dándose un buen besito. ¡Ay, viva el amor! Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma 3 galletitas. Tiempo después, y para variar, nuestro prota está feliz, ya que gobierna su propio territorio. Y además, no ha pasado nada interesante. En resumen, todo va a la perfección. Pero como la felicidad no dura para siempre, unos murciélagos demoníacos atacan la aldea. El dúo de furras personales del prota no tarda demasiado en neutralizar la amenaza. Lo raro es que este tipo de ataques es bastante inusual, incluso más ahora teniendo en cuenta que falta mucho tiempo para la próxima ola. Aquí el héroe se da cuenta de que la cuenta regresiva de las olas se detuvo, y justo después un enorme rugido aturde a todos en el reino. Días después, los héroes tienen una reunión con la reina sabrosa. Esta explica que los murciélagos que atacan a todos en el mundo son producto del espíritu de Mbappé, o sea, la tortuga. Un enorme monstruo que despierta cada 100 años únicamente para convocar una catástrofe. Pero esta noticia no les importa al héroe del arco, espada y lanza, así que abandonan la reunión con la excusa de que tienen trabajos más importantes de los cuales ocuparse. Pero a diferencia de sus compañeros, el chico del escudo acepta el trabajo, ya que como ahora es un gobernador, se preocupa más por el bienestar general. Al abandonar la sala de reuniones, nos enteramos de que Rizia, a pesar de ser la nueva adquisición del prota, aún tiene deseos de volver al grupo del arco, llegando al punto de suplicar que la vuelvan a integrar, petición que el héroe ignora. En serio, amigo, esta tipa es infumable. Déjame en los comentarios qué opinas de este tipo de personajes sin nada de amor propio, amigo. A mí me estresó bastante. El interés de la chica por volver se debe a que el chico del arco la salvó tiempo atrás de Idol River, el esclavista que torturó a Raftalia. Pero a pesar de su historia juntos, el héroe simplemente la dejó ir. Más tarde, por insistencia de Raftalia, Rizia acepta hacer el pacto de esclavos con el prota, pensando que así se volvería más fuerte. Luego, el viaje inicia, y el grupo debe de detener el avance de múltiples monos y murciélagos. Al ser demasiados, el prota utiliza el poder de la ira, logrando destruir a sus enemigos antes de perder el control por completo. Luego de la batalla, una misteriosa mujer aparece y le dice al prota que por favor la mate para posteriormente desaparecer. Días después, en la mesa redonda de los gobernantes, Naofumi propone idear un plan que involucre a todas las naciones para detener el avance de la tortuga, idea que obviamente es aprobada. Aún así, por las dudas, los gobernantes quieren que los 7 héroes astrales participen en la batalla. Estos son héroes que también son traídos de otros mundos, pero que no llegan a ser tan fuerte como los 4 principales. En medio de la reunión aparece la mujer misteriosa del principio, presentándose como Otsu Haroi. Esta mujer era
conocida como una noble, pero en realidad, al igual que los murciélagos y los monos, es un familiar del espíritu de la tortuga, la cual tenía por misión manipular a las naciones para despertar a la tortuga cuando fuera necesario, ya que la tarea de esta criatura es absorber las almas de los seres vivos y utilizarlas como combustible para así evitar que se produzcan las olas. O ese sería el plan principal, pero por algún motivo que se desconoce, alguien más está controlando a la tortuga gigante para quién sabe qué, por lo que Oz le pide al prota que acabe con la tortuga cortándole el cuello, siendo este el único medio para acabar con la criatura. Así que con ayuda de los otros guerreros de todas las naciones juntas, comienzan los preparativos para la batalla a gran escala. Pero sin duda, los miembros de el Urolona son los más destacados, contando al equipo del escudo, claro está, su instructora de espada y la anciana ninja. Todos estos hacen lo posible para atacar, destruir y distraer a las fuerzas del mal. Gracias a esto, la tortuga gigante es guiada a una trampa en la que el ejército mundial no para de lanzarle ataque tras ataque. Aún así, la bestia resiste todo el castigo y con simples pisotones cobra la vida de varios soldados. Pero con su última voluntad, uno de los miembros de la mesa redonda aplica la técnica kamikaze y con ayuda de explosivos logra sepultar parte de la tortuga bajo escombros. Pero la bestia no se rinde, no se detendrá así de fácil y convoca una lluvia de proyectiles con los que logra acabar con aún más soldados. La fase 2 de la operación inicia. Naofumi le ordena a los magos reunir su magia para utilizar un poderoso hechizo con la fuerza de todos. Al hacer esto, el juicio cae sobre el monstruo, creando una abertura en su cuello. Sin dejar pasar esta oportunidad, Raftalia y Philo se lanzan al ataque, lo que provoca que la fisura en la piel de la tortuga se incremente más y más. Luego Naofumi, potenciado con la magia de Oz, utiliza su escudo aéreo como una cuchilla. Y finalmente, el dúo de furras sabrosas, potenciadas por el poder de Rizia, logra cortar el cuello de la criatura. El problema es que esta es una de esas victorias difíciles de celebrar, ya que al morir la tortuga, también muere nuestra querida Oz. Pero bueno, es Byte. Por alguna extraña razón, la mujer continúa con vida, a pesar de que su creador, al que está vinculada, ya no tiene cabeza. Lo que solo puede significar que aún sin cabeza, la tortuga permanece con vida y aún peor, podría revivir en cualquier momento. Es por este motivo que el grupo del Urolona hace un viaje de exploración hacia la espalda del monstruo para intentar encontrar una respuesta. Luego de varias horas y de hacer acampamentos, el grupo se encuentra con una pequeña villa. Por desgracia, todos los habitantes de esta ya habían pasado a mejor vida. Después de investigar un poco el lugar, el equipo de la reina se encuentra con un templo, y al adentrarse en este, el prota se da cuenta de que hay unas escrituras que explican cómo derrotar finalmente al monstruo, y además las instrucciones están escritas en japonés, lo que significa que este es un mensaje que viene de los anteriores héroes. Pero cuando Naofumi se dispone a leer, el templo colapsa. De todos modos, la información ya no es necesaria, ya que Oz explica que para vencer a la tortuga hay que entrar en su cuerpo y destruir su corazón. Muchachita tonta, no que solamente con cortarle el cuello bastaba. Por lo que se adentran en un pasillo oculto que guía directo hacia este. Pero por alguna extraña razón, Pepito, Teresa y Glass también están aquí. Estos explican que en esta ocasión no aparecieron en su dimensión para buscar pelea, sino que vinieron para detener a quien está controlando a la tortuga. Esto porque el responsable proviene de su mundo y planea usar el poder de las bestias guardianas de las diferentes dimensiones para beneficio propio. Al ver que tienen un objetivo similar, Pepito propone una alianza entre ambos bandos, pero como es obvio, el prota rechaza la oferta. Y después de vagar por un rato, se encuentran con la habitación del corazón. Aquí el responsable de manipular a la tortuga se presenta como Kyo Etanina, quien explica sus egoístas deseos de obtener el poder de todas las almas que el espíritu llegó a absorber. Así que después de activar el sistema de defensa del corazón, el villano desaparece. A pesar de esto, el equipo protagónico logra destruir el corazón de la criatura, por lo que Oz muere. Pero, seas todo otra vez, era un maldito
Bite. Pues aún sin cabeza ni corazón, el monstruo es capaz de resurgir. Aquí se nos revela que para detener al monstruo también hay que destruir su núcleo. Odd se transporta al equipo a la habitación del núcleo, y aquí nos damos cuenta de que Kyo está drenando la energía de los otros tres héroes, lo que recubre el núcleo con una barrera mágica que solo puede ser destruida si el corazón y la cabeza del espíritu tortuga son cortados al mismo tiempo. En este momento, Vitoria llega al campo de batalla para detener el avance de la tortuga, y así el prota pueda concentrarse en su propia batalla. Por desgracia, toda la energía robada por el peli blanco lo ha convertido en un auténtico monstruo, ya que ni siquiera el esfuerzo de todos es capaz de hacerle un solo rasguño. Y para someterlos a todos y demostrar su superioridad, utiliza un hechizo de manipulación de la gravedad. La única que logra ponerse en pie es Rizia, quien no puede tolerar que su amado esté siendo torturado, y demostrando no ser una inútil, arrincona en más de una ocasión al villano, mientras con la ayuda de la reina y de la humanidad, Vitoria logra cortar la cabeza de la tortuga. El trío de extranjeros en la habitación del corazón también cortan su objetivo, y por último, con la ayuda de la nueva habilidad Escudo de Tortuga, el prota convoca un enorme rayo láser. Gracias a esto, logran ganar la batalla. Aún así, el villano deja en claro que este no es el final y huye. Por otro lado, el equipo del héroe se ve obligado a dejar a Odds en el lugar, ya que esta vez está condenada a desaparecer. Pero antes de pasar a mejor vida, le agradece a todos por los pocos, pero felices momentos que pasaron juntos. Y como regalo de despedida, Odds desbloquea la habilidad del escudo que le permite hacer viajes interdimensionales para que pueda detener a Kyo. Es por ello que el equipo protagónico cruza a la otra dimensión. Pero del otro lado del portal, solo Naofumi, Rizia y Raftalia, ay, Bershan Lali, despiertan en una prisión mientras no hay señales de la pequeña Filo en ninguna parte. Además, para la sorpresa del trío, en este mundo, por alguna razón vuelven a ser de nivel 1. Sin más opciones, salen de la prisión, lo que por alguna extraña razón los traslada a una playa. Aquí, tras explorar un poco y subir un par de niveles, el trío es atacado por una capa, una criatura que por poco y se cena a los tres. Esto de no haber sido por Kizuna Kasayama, la heroína de la caña de pescar. Después de las presentaciones, Kizuna nos explica que quedó prisionera en esta isla después de haber sido capturada por el enemigo hace algunos años atrás. Aquí se nos revela que también es miembro del grupo del Arca. Bueno, Pepito. A la mañana siguiente, la heroína nos da más información de este mundo, explicándole al trío del escudo que se encuentran en una prisión al laberinto, de la que es imposible escapar. Incluso ella misma en el pasado intentó acabar con su vida víctima de la desesperación. Sin embargo, luego de mucho tiempo, la pequeña hizo un descubrimiento importante, ya que se encontró con el borde del mundo, es decir, lo que se ve en los videojuegos cuando no hay nada más allá. La teoría de la chica es que de alguna forma se puede forzar un bug para escapar del laberinto. Teoría que Naofumi. Ya estoy cansado. Teoría que Naofumi confirma al utilizar una planta mágica que al crecer descomunalmente altera los límites del mapa y los traslada al mundo en donde Kizuna fue invocada originalmente, provocando que la chiquilla agradezca y llore de felicidad. En este nuevo reino, el plan del equipo es viajar durante 3 días hasta llegar al reloj del dragón, el cual en este mundo tiene la habilidad de teletransportar a los héroes. Para conseguir dinero, Naofumi desarrolla una poción especial que restaura la energía de los Spirit por completo. Y puesto que esta es una raza a las que las pociones convencionales no les funciona, este producto se vende como pan caliente. Después de gastar el dinero en equipamiento, el grupo se infiltra en la mansión que custodia el reloj de arena. Por desgracia, ya había alguien esperándolos. Kazuki, un secuaz de Kyo. Aún así, la amenaza que representa no es demasiada, así que el grupo logra esquivarlo y además inician el viaje de teletransportación. Pero por algún motivo, todos, a excepción de Raftalia, pueden viajar. En este momento, la voz de Kyo se hace presente y explica que solo permitió que todo sucediera de esta forma para ver la cara de desesperación en Naofumi cuando se ve obligado a separarse de su amada compañera. Luego de la exitosa trampa, Kizuna intenta tranquilizar al prota, explicándole que uno de sus compañeros se especializa en la localización de personas. Presentaciones aparte, Eten Nobelt, tanta
Juanita. Explica que para encontrar a alguien, lo primordial es crear un familiar que se vincule a esta persona. Los requisitos para esto son la sangre del usuario y material genético de la persona a la que se desea encontrar. Así que con un mechón de pelo de Raftalia que el prota guardaba consigo, el ritual de creación comienza. Aquí nace Rap-chan, quien en apariencia es como una mezcla entre un mapache, un panda y básicamente todas las cosas adorables del planeta. Pero lo importante es que con ayuda y colaboración del familiar pingüino de Kizuna, el grupo localiza tanto a Glass como a Raftalia. Y con el barco mágico de Juanita, el grupo se transporta hacia esa localización. Pero el plan se desvía un poco cuando Naofumi se percata de que Philo está siendo forzada a ser una atracción de circo, y aunque quiere eliminar a todos sus captores ahí mismo, sus compañeras lo detienen ya que deben de pasar como incógnitos. Así que más tarde, esa misma noche, el trío se infiltra en la bodega del secuestrador, y tras rescatar a Philo, Naofumi se venga del tarado que le hizo daño. En la otra parte del mapa, la pequeña furra es encarcelada junto con Juan, ¿cómo le había llamado? Pepito, Teresa y Glass. Por fortuna, demostrando que Naofumi no es el único genio en el equipo del escudo, la pequeña idea un plan con el que logra liberar a todos de la celda. Luego de esto, el grupo recién formado se dedica a aumentar su nivel para luego reunirse con sus demás compañeros. Varios días después, se celebra un evento en la plaza principal, y este es que hoy se decidirá el portador de la katana legendaria, un arma que solo podrá ser usada por el héroe a la que ella escoja. El grupo decide presenciar más de cerca todo esto, dándose cuenta de que Kazuki es el candidato que intentará apoderarse de la espada, pero cuando intenta tomarla, esta se transporta mágicamente hacia las manos de Raftalia. La chica es acusada de ladrona y, para no involucrar a sus nuevos amigos, decide huir sola. Aquí el poder de la katana provoca que Raftalia crezca de golpe, y tras ocultarse en un templo y conseguir algo de ropa nueva, la chica derrota en cuestión de segundos a la que le estaba dando caza. Lamentablemente, utilizar tanta energía de golpe cuando aún no se acostumbra a su arma la dejó a merced de un tigre gigante, así que aceptando su destino se disculpa internamente con el prota por no ser lo bastantemente fuerte. En ese momento, y demostrando el enorme lazo que los une, su amo Naofumi llega para rescatarla. De momentos emotivos va la cosa cuando, después de largos años, Kizuna se reúne con sus tres mejores amigos. Luego todos juntos parten en el barco mágico. Mientras esto ocurría, Kyo le hizo una pequeña visita a Kizuki, Kazuki, dejándole en claro que no es más que un inútil. Y aprovechándose de la herida que la furra le había hecho antes, el villano termina el trabajo y acaba con la vida del puta. De vuelta a la mansión, propiedad de Pepito, Kizuna es informada acerca del plan de eliminar a los héroes de los demás mundos para asegurar que las olas no afecten al suyo. Como era de esperar, la chica desaprueba por completo este método y, para no tener que recurrir a la violencia en un futuro, le propone a Naofumi formar una alianza que se dedique a la investigación de las olas. El prota acepta esta propuesta, cautivado de que no todos en el mundo tengan un instinto genocida. Más tarde, el grupo decide mejorar su equipamiento, pero fuera de la tienda los espera Yomogi Emald, quien presume ser la mano derecha de Kyo. Al escuchar esto, el grupo no tiene piedad y se enfrentan a todos a la vez, incluso a pesar de que son 7 contra 1. De un momento a otro, la espada de la chica, la cual fue fabricada por Kyo, intenta tomar el control de su cuerpo. Al darse cuenta de que algo malo pasa, el grupo desprende a la chica de su arma y justo después esta explota. Es Kizuna quien intenta abrirle los ojos a la chica, explicándole que el plan de Kyo era que todos, incluida ella, murieran en la explosión. Yomogi les dice que eso es imposible, ya que su compañero es una persona muy noble cuyo único objetivo es acabar con las olas. Al escuchar esto, Kizuna decide llevarse a la chica a la mansión para interrogarla, porque desea saber qué cosas acerca de las olas logró descubrir Kyo. Después de una conversación en la que Yomogi confiesa no estar de acuerdo con los métodos extremos de su amiguito de la infancia, esta decide cooperar y unirse al grupo de héroes para así detenerlo. Al día siguiente, algo extraño ocurre, y es que el villano finalmente cumplió su objetivo secreto: crear una ola artificial. De
Debido a que el grupo de Kizuna fue transportado para lidiar con la ola, el equipo del escudo se dirige directamente al laboratorio del villano. Aquí deben de luchar contra quimeras e incluso contra un homúnculo generado a partir de Kazuki. Pero el dúo furro se encarga de estas amenazas, mientras Naofumi y Rizia se enfrentan al Kyo. El prota, que apenas si puede aguantar ver la cara del villano, accede al poder de la ira, enojándose cada vez más porque el peliblanco no cierra su boca. Rizia intenta que Naofumi recobre el sentido, pero lo único que obtiene son burlas e insultos por parte del escudo poseído. Aún así, llena de determinación, la peliverde le dice que no debe de deshacerse de todo lo que ha logrado construir junto a sus compañeros. Además, el héroe es visitado por el espíritu de Host. ¿Esta tipa va a estar en todo el anime? Quien le dice que el poder de la ira no es necesario para vencer. Y con el poder, la amistad y estando al lado de Filo y Raftalia, el prota carga su ataque más poderoso hasta la fecha: el cañón del espíritu tortuga. Habilidad de que se ve potenciada por el espejo vasallo. Y con este fulminante poder, el equipo del escudo acaba con Kyo. Aunque no hay momento para celebrar, ya que de inmediato el grupo protagónico es transportado a su dimensión de origen. Aún así, Kizuna alcanza a agradecer a los héroes por toda su ayuda. Después de haber llegado a su mundo, el equipo del héroe viaja por varios días para hacer una parada muy importante. Estos se dirigen al lugar en donde la tortuga espiritual le desapareció, y aquí dejan caer unas flores al acantilado en memoria de Host, una compañera que, a pesar de formar parte del grupo por un corto tiempo, mostró más compañerismo y lealtad que muchos otros en toda una vida. Si quieres que resuma la siguiente temporada, este video tiene que llegar a los 10.000 me gustas y 1.000 comentarios. Dale a me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Cada día sé una mejor persona. Hasta la próxima.